Racita, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este, su programa Vámonos de Pesca. El día de hoy, y como siempre, me acompaña Edgar Tate Jr. ¿Qué tienes? No, es que pensé que ibas a decir algo más. Y me quedé pensando que no, no piense, no, como siempre, porque hubo una vez que no estaba. Ah, cuando te dio COVID, ¿verdad? Sí. Sí, cierto. Oye, es que vienes de pescar ahorita, ¿verdad? Y traigo mucho sueño. Andabas trabajando. Espérate, ¿cuál sueño? Porque vamos a festejar al chivigón acá atrás, ahorita el señor Valerio, que el día de hoy cumpleaños. Y como no viene el del audio, pues vamos a darle un aplauso a mi compadre Valerio, que andaba de mitotero, que era el psicólogo del amor. Y ándale, lo corrieron de la casa. Ándale, sígale. El compadre, karma, pues el karma. Es que ponerte al brinco con la señora es como patear un avispero, güey. Calmado, tú diles que sí, que ellas ganan, pues para qué andamos ahí batallando. Racita, gracias por estar aquí con nosotros en este episodio donde les tenemos una cápsula que fue grabada nuevamente en la presa del cuchillo, pero el día de hoy fue una cápsula que grabaste tú con Adán Sánchez y este... Y Oscar Guzmán. Con Oscarín Guzmán, que fue el premio de una guiada de Lobina Negra Monterrey, que anda en mitotero ahí también ya haciendo rifas de guiadas. Ya va a rifar otra lancha, güey. Aparte, van a entregar una y ya está rifando otra. Entonces, anda el señor con toda la actitud. Con es, todo. Eso es lo importante. Pero acá en la rifa y eso, porque pescando. ¿A poco? No trae, ok. Y luego se le van las lobinas, güey. Y dice, es que mi vieja me presiona mucho. Chinga, pues aquí ni está, güey. Pero bueno, entonces vamos a seguirle echando porras. Y un saludo a todas las señoras machetonas que nos están viendo, porque las señoras que les gusta esto son señoras machetonas. Son señoras que la araña y que el borracho y que la rana y la chingada. Bueno, ¿qué te están jugando lotería o qué chingados? No, entonces, no, ese no se queja nada. ¿O sí, compadre? No, sí. Machetonas. Para aguantar. ¿Dónde están los likes de las señoras machetonas que nos están viendo en toda la República Mexicana? Esas señoras que solapan y siguen al marido, ese marido afligido que tienen ahí a un lado viendo el programa. No, mírele la cara al pobre hombre que anda ahí cuidando los centavos, que anda comprando chácharas en los mercados y cañas quebradas y le siga con tal de llevarle un peso a usted. ¿A quién? Que allá. También él. No, está haciendo la seña que voltees. Ah, la cámara. ¿Por qué no le pone un foco? Para saber. Ya un año y medio y todavía no, o sea, seguimos. Pensé que hoy que no vino Armijo, que se siente otra vez, ¿verdad? Siente, sí. Se siente una tranquilidad, ¿verdad? ¿Cómo que no? Sí. Mándele saludos a Armijo, mándele saludos. Sí, hombre. Saludos para que lo... Mira. Dice Sullivan de Medina. Saludos a mi esposa, Laura, y mis hijos, Alan y Dante. Les mandamos un fuerte saludo aquí, pero... Yo pensé que... ¿Qué? Pensé que un saludo para mi esposa y para mi novia. Oye, No. Está haciendo punto. Pensé. Te digo que no pienses, güey, que no lo haces bien a veces, güey. A veces. Pero mira, en lo que cuadramos aquí todo el asunto, ¿qué les parece si vamos a... la entrada del programa, la intro, donde van a ver unos juxes de veras, no juxes así. Y ahorita regresamos. Quédense con nosotros, están en ¡Vámonos de Pesca! Ay,
pinche bután pedorro, güey. No, a ver. Dice la señora Mónica Padilla que por qué machetonas. No es en mal sentido. No. Es que aquí en, bueno, aquí en el norte, una persona machetona es la que anda brincando y saltando y se mete al agua y le pega el sol y a eso nos referimos. Picatis y no pasa nada. O sea, eso es a lo que nos referimos con machetonas. Son señoras de monte. Que no se rajan. Que no se rajan. Que no son rajones. Ese es lo que queremos decir con machetona. No, no vayan a pensar que es otra cosa. No. Es que ya ves que en diferentes partes de la República le dicen. Son otros términos, ¿verdad? Que aquí dices, oye, se culió, ves que le tuvo miedo. Y allá en Sonora es otra cosa muy. Que no tiene nada de malo, ¿verdad? Pues de ahí venimos todos. Pero es otra cosa. No es lo que queremos dar a entender. Oye, le quiero mandar un saludo también a mi compadre Ricardo Pérez, que seguidor de aquí del programa, pescador de hueso colorado. Que está sometido por la mujer. No. También. La señora Belli lo tiene. Como era enfermera la señora, ya se retiró la señora de la enfermería. Oye, que voy a ir a pescar. Y luego le pone una inyección ahí de no sé qué. ¡Pum! Ahí se queda dormido. Pero bueno, no estopa. Les mandamos un saludo a los dos, que cada que vamos ahí a su casa nos atienden de maravilla. Y a las nueras de mi compadre Ábrego. ¿Cómo se llaman las novias, chavos? Andy y Fernanda, les mandamos un. Aquí los tengo, Ahorita, Que andaba André Ochoa. André Ochoa, aquí está. Sí, ahí está Andreita. Que dice, no, se me hace que me voy a rajar, güey. Se me hace que no me caso, ¿no? Le dije, no, éntrele, cabrón, para que vea. No, a presentar a un amigo para que tenga unos consejos. Ah, sí, ¿dónde está? Pero de veras, no. Nada, mira, ahí están estos dos, ahorita platican con estos. No, mira, el de acá. No, ese sí estuvo. No te creas, ahí nos apuntamos, para la bodorrea. Ya está, raza, entonces, les comentaba, fuimos. Bueno, pues yo mandé el equipo. Sí. Hagan cuenta que fui. Es como cuando ganan los Tigres, que dicen ganamos. Ganamos. Y ni van ni al estadio. Entonces, pero bueno. Entonces, muchas gracias a ustedes por sus likes. Gracias por compartir el video, porque estoy viendo que nos está viendo gente de muchas partes de la República y allá en los United está ahí también. Porque el día de hoy tenemos la cápsula esta que fue donde se cobró el premio de la rifa de las dos guiadas, ¿verdad, Alejandro? ¿Sí? ¿Estamos bien? Fueron de las dos guiadas con Alex Salinas y Edgar Jr., que son parte del Pro Staff de aquí de Bazar. Y pues estuvo difícil. La verdad es que, para empezar, el pronóstico te marcaba una cosa y fue todo lo contrario. No llores, cabrón. Sentimiento. Salió bien. Es que todo me arden las piernas, porque dije, decía que iba a estar nublado y máxima de 30 grados. De hecho, dijo tu mamá. Me voy en chores, dije. El niño trae los chamorros hinchados. Entonces, ahorita lo voy a ver. Están bien quemados, mira. Sí, tan nomás los chamorros. Sí, pero, el día hubo que no corrió nada de aire, lo cual decía que iba a haber un poquito de aire. Uh-huh. No había nada de aire, estaba el calor sofocante, el cielo totalmente despejado. ¿Qué piensa la gente que es cuando se pone más fácil? Hombre, es todo. Se pone más cómodo para navegar, fíjate, eso sí. Pero la presión atmosférica se mueve y las lobinas agarran el señuelo y te lo sueltan y total se hace un relajo y ahí es donde tienes que poner a pensar qué es lo que vas a hacer. Sí, de hecho, incluso nos tocaba ubicar las lobinas con el Active Target. Y veías donde le pasabas el señuelo por enfrente y se acomodaban y le daban la vuelta y se quitaban. O sea, no iban a comer. O sea, traigo por Active Target, güey. O sea, no, hombre. ¿Tú traes Active Target, compadre? Sí. Te lo debo. Pero. Oye, porque ese Active Target es un arma a dos filos, güey. Sí, es totalmente. Sí, o sea,
te ayuda mucho, pero así como te ayuda, te puede perjudicar. Y me vas a preguntar, ¿en qué me perjudica? En que a veces estás viendo los animales, sabes que ahí están, hay comida arriba, las lobinas están abajo, y le tiras el señuelo, y le tiras el señuelo, y a veces nada más lo siguen, o a veces ni siquiera lo voltean a ver. Entonces, eso es lo frustrante, que ya ves que ahí están las lobinas, que es lo más complicado de la pesca, saber dónde están. ¿Y qué están haciendo? Pues ahí están paradas al lado de un árbol. Te platico algo frustrante. A ver. Mi compadre Víctor Peralta, que nos está viendo allá en Torreón. Ajá. En la hermana República de Torreón. Lleva a su chavo a Derek. Y ese anda con los sonares y que pone el gospa, que se ancle y que no sé qué. Y aquí están y esto y lo otro. Y el chavito está con el teléfono. Y luego se para, hace dos tiros y le saca la golona el día. No. ¿Es frustrante o no es frustrante ese perro? Sí. Les mandamos un saludo a ambos dos. Sí. Sí, bien, cómo no. Pero bueno, volviendo a lo del fin de semana, sí, la verdad que el calor muy sofocante, al grado que nos aventamos al agua a nadar, porque estaba exagerado. Pero dilo completo, que no traen ropa, güey. Ah, no, eso, sí. Eso es de ley, o sea, no tengo que mencionarlo. Estaban jugando espaditas, sí. Ahí, diciendo. Y este... Qué bueno que no fui. Te lo perdiste. No, gracias a Dios. No, pero sí, volviendo, el clima estuvo bastante adverso. Ya me dijeron que el Cristo Roto andabas encuerado tú también, güey, dentro del lago. Sí. Andabas como los que andan pescando es mal mudada con el conito, güey. Ya traí un cono de esos que dejan aquí los tránsitos, güey, para andar viendo allá la lobina. Y dije, ah, aquí no jala, güey. Manda la cápsula, por favor. Así para es, que nos manden like. Si no mandan like, pues ¿cómo? Sí. ¿Van a querer cápsula o no van a querer? Si no, para irnos a la rifa, porque tenemos rifa de Lobina Negra Monterrey, que hoy es el presorteo del antesorteo del posorteo del... ¿Cómo está la onda ahí que se me va? ¿Es el sorteo del presorteo? Del... Va a haber rifa, hombre. Ya, vamos a la chica. Va a haber rifa. Muy bien. Ahí están todos los likes. Muchas gracias a todos ustedes. Esperamos disfruten la cápsula y fíjense al final... Porque este vato y yo, que es mi, se lo voy a decir como compadre y no como mi hijo. Hola. Hijo Don Cruz Treviño. Arre. Diseñamos un señuelo hace algunos años y hoy lo modificamos. Y es un señuelo que tiene... Nada, ¿qué les platico? Ahí lo van a ver al último del video. ¡Ánimo, Beto! Bueno, señor, ya estamos aquí en el agua. Presa el cuchillo. El día de hoy me acompaña buen amigo Oscar Guzmán, que ya está ahí desenfundando. Buenos días. Y alguien que ustedes seguramente ya conocen, el buen Adán Sánchez de Tirando el Reel. ¿Qué ha habido, Rafa? ¿Qué vamos a hacer, Adán? Días. Pues ir a pescar, dijiste que me ibas a llevar a romper mi récord. Ay, cabrón, ya me está comprometiendo. El día de hoy vinimos a cobrar una guiada que nos ganamos en las rifas de Lobina Negra Monterrey. Pues bueno, ya estamos, me traje de partner Oscar. Vamos a una guiada personalizada con Edgar, vamos a buscar cantidad y si se puede calidad de los niños también, vamos a ver cómo nos va a quedar. Que aunque nos han dicho, ahí hubo reportes en estos días de que ha estado complicado, no es barra para intentar sacar alguna buena, entonces ya estamos aquí en el agua, vamos a ver qué es lo que quieren, lo vienen, vamos a ver, están comiendo, metemos señuelos de movimiento y si no, pues nos vamos al fondo con señuelos un poquito más lentos, pero que nos pueden dar una mejor captura. ¿Listo? ¿Te parece? Ya. Vámonos. Ya está, raza, vamos a hacer los primeros casteos y a ver cómo nos va el día de hoy. Quédense, ahorita nos vemos. Oh, qué chido. Listo. ¿Ya estás grabando? No, acá no. Ah, sí, en la otra. Nervia. No nos deja ni acomodarnos. Quería ver si estaban, güey. Sí están. No creo que estaban comiendo. Ahí está. Mira. Yo hice tierra. Mira, solita. Vámonos. Sale, tendrán siguiendo. Le pegó ese vino que acá. Eso pensé que se había zafado. Mira, doblete. Venga, son. Ya andan comiendo, es cuestión de minutito para que se ganchen. Mira, güey. ¿Una?
al paletón. No, con el carro. Ah, ¡hala! ¿Sabes qué pasó? Ahí te va. ¿Se fue? Te voy a decir qué pasó. Venía mal. No, bájame el plomo. Le tiró el plomo, güey. Le tiró el por la... Mira, las escamas, venía robada. ¿Sí? Por la canica roja. Y el ruido que viene haciendo, a veces agarran el plomo y donde tú haces el hook set, pasa el plomo y se gancha de la panza. Él lo traía de la panza. Sí, sí, sí. Pero bueno. Aquí hay. Estos son los jigs, ¿verdad? Sí. Los con trenzada, no importa. No es tan recomendable, porque puede que tienen la línea en las piedras. Arrasita la primera, ahora sí. No termino su tierra. Carolina, baby story. A la primera. Notamos que hay un chorro de comida aquí, hay muchas sardinas, mucha actividad. Ahorita estamos en otro punto, no vimos tanto movimiento, pero nos cambiamos de zona y vimos que aquí seguían comiendo. Entonces vamos a tratar de pasarle el dinero ahí por donde queda la comida. Ya salió la primera, bueno, ya salieron dos aquí, pero vamos a ver si siguen activas y si hay animales de ahorita. Cambiamos de zona, haciendo lo mismo y ya marcó. La banda chiquita, pero lo importante es que marque que estamos sobre lo que estamos haciendo. ¿Viene? Está bueno. ¿Sí? Estás sacando el niño. ¿Quién la red? ¡Oh, sí! ¡Sí! Oh, sí. ¡Ah! ¿Qué fue? ¿Se llevó el anzuelo? Sí, güey. Me falló, no. ¡Chale! Este fue, recito, el que... La que acabo de perder. Con una buena lobina. Yoto Warm. Sí la alcancé a ver. Yoto Warm. 10,000 fish. Carolina. Me falló el amarre, yo creo, del anzuelo. Y se reventó. Hay veces que una vueltecita que hagas mal en el... Hugo, queda una vueltita como que medio pellizcada y en ese aspecto el fluorocarbono es muy, sí, muy delicado. Sí. Y pues ahí están las consecuencias. Mi pex, a ver si sale más. Hacerles comer. Se preocupan. La segunda que logro subir, yo te pongo uno encima. Dicho de 4.2. Y le pegaron al chico. En teoría debería haber seleccionado algo mejor, ¿verdad? Pero bueno, ya le pegaron. Trae. Lo partieron, ¿verdad? Sí, güey, es cuando brinca, güey. La... Cuando no estás grabando, la dejas que pase. Cabeza ahí abajo y la chingada ahí. Ya nada más la subes en el pedo.
Unas tijeras. Aquí está. Ahí sí. Trae encarnado. Pero bueno, eso se le va a quitar. Si se hubiera quedado en trasmayo, ahí se hubiera caminado. Entonces, ya hicimos nuestra obra buena del día. Para que la agarres, güey. Para que la agarres. ¿Vay? Sí. Si se me pela, la agarran, güey. Si se me pela, la agarran. Está buena. Está como de kilo. Dásela. A Junior ahí que salga del agua porque... Está, no, está más chiquita. Estaba engañosa. Pero bueno. A ver. No van a pensar que me metí a ganchar la lobina, Dan, ¿eh? No, no. No van a creer eso. Capturas garantizadas aquí con el Junior. Si no salen a la buena, me meto por ellas a la mala. Pues bueno, siguen saliendo aquí en el punto. Sigue con el Carolina, marcando ahí patroncito. Vamos a ver si se vuelve a aganchar una de las buenas. Va para el agua. Bien, Raza, esa lubina salió ahorita en arreglo Carolina de nuevo con este señuelo, el Yoto Warm de 10,000 Fish. Este color es el, si no me equivoco, el Songil. Sí. Hacemos... Especial para días soleados, mucho destello que hace la escarcha que trae. Trae escarcha del Magic, que es la escarcha holográfica. Sí. Y el Green Pumpkin por el otro lado. Green Pumpkin con azul y verde. Trae varios colores ahí mezclados, sí, que llaman mucho la atención con el sol. Las dos lobinas grandes que he ganchado salieron ambas con este. Sí. Entonces hay que seguir talando. Sí, llegamos a la conclusión que cuando está un día complicado como hoy, algo así, que tiene a lo mejor algo de volumen, pero no tiene mucha acción, pero produce algo de vibración con los anillos, puede ser la opción para esos días complicados. De lujo. Vamos a ver si salen más. Mira, güey, se zafó. Ah, no, no, recién, no, no, viene plástico. Ahí está. La que venías a buscar. ¿Qué? Ahora sí rompimos el récord, Raza. Ahora sí. Estate quieta, güey. ¡Tu madre! Checo, para que le pongas una música mamalona ahí en la pelea. Sí, le pongas acá la del ojo del tigre. Ah, no, eso no se puede. Vamos a ver, esta sí. Hay que pesarla porque en una de esas sí es mi récord. A ver. Y. ¿Qué? Pues ya, nuevo récord. 2 kilos, 2.30. Superamos por poquito, pero bueno, ya es el récord nuevo. Qué chulada. ¿Una fotito y la liberamos o qué? Claro. Bueno, Raza, pues por fin pudimos romper nuestro récord. Esta bonita lobinita, 2 kilos 230. Vamos a liberarla. Ahorita les muestro con qué salió.
se va. Se cansó, se cansó. Sí, cómo no. Ahorita se los voy a enseñar y les voy a decir por qué usamos o por qué diseñamos este señuelo. Mira nada más. Este es el final. Lástima que nada más traiga uno. Apenas llegan. Bueno, para cuando estén viendo este video ya nos llegaron. Pero estos eran los últimos prototipos que traía. Nada más lo voy a poner pixeleado para que no lo vean. Pero ahí está. Buena lo vi abajo. ¿La pesamos? ¿Eh? 2,750. Que ya están. Como ya están desovadas. Como ya están desovadas. Pueden ver que está. No está tan panzona. Digo, sí tiene algo de la pancita. Pero, si te fijas, está muy flaca y muy larga. Entonces, esas son las lobinas. Así como quedan después del. El desove, el famoso por desove. Está. Están muy negadas, pero bueno. Ya al menos salió una buena. Ahí va, para. Que vengan ustedes y la pesquen, amigo. No, no, ahí sí fue. Bueno, lo vinoto. Están tomando bastante estos vatos, ya me di cuenta. Bastante. Oigan, ya vieron el desempeño de la Mander. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Qué te dijeron nuestros amigos que les tocó la ya? ¿Se fueron contentos? Sí, ¿aprendieron? Sí, bastante. Sí, bastante, qué bueno. Porque la verdad ese es el objetivo de cuando uno va con alguien a pescar, de pues obviamente transmitirles los conocimientos. Y la clínica no es nada más en el agua, empieza desde un día antes cuando nos toca que vamos con los clientes y explicarles qué van a hacer, les balanceas el equipo, cuál es el plan de ataque, modificas técnicas, estrategias y todo ese rollo, obviamente para tener esos resultados. La pesca de lobina no es una sola cosa y se acabó. Y entonces, ahorita al final del video, sí, ¿cuál es la cámara? Esta, acá. Esta. Ah, al final del video vieron todos ustedes esa lobina 2 kilos, ¿qué fue? 2 kilos, ponle 3.5, 4, pegándole los 5. Que salió con un señuelo que hace 10 años lo diseñamos, porque para saber qué es lo que quieres, que para entender o querer hacer lo que vea, querer fabricar lo que quieres que vea la lobina, vaya, ese es el punto. Pues obviamente tienes que tener una idea de lo que queremos hacer. En aquellos años, el señor Stephen Ashcraft, que le mando un fuerte abrazo, estábamos haciendo una sinergia de negocios y le dije, ¿sabes qué, Esteban? Quiero hacer una lagartija, pero no como la que existe en el mercado. Quiero hacer algo que tenga más volumen, que mueva más agua, pues obviamente para que incite más a la lobina a atacar el señuelo. Buscamos algo entre una lagartija, entre lo que hace una lagartija y lo que hace una criatura como el brush hog. Así es. O sea, que fuera la forma de la lagartija, pero que fuera muy tosca y que moviera bastante agua y hiciera mucho, mucho relajo ahí cuando esté entonces, abajo el agua. Mi compadre Esteban llegó un día, hace años. Hicimos un dibujo primero. Sí, le hicimos un boceto. Boceto, güey, para que se escuche más. Sí. Hicimos un boceto y luego me dijo, oye, pues más o menos le entiendo. Hizo un molde en arcilla y vació el plástico pues a mano, ¿sí? Es el hand pour, el que hand le pour. Llaman los gringos. Y cuando me las presenta, le dije, ¿qué es esto, güey? Dije, ¿lo hicieron tus niños con plastilina, güey? ¿O qué chingado? Estaba horrible la lagartija. Y me dice, pues ya te hice unas 20, ahí ve, chécale a ver qué onda. Entonces me tocó en una salida con el señor Rodrigo Rodríguez de Campo El Mirador, allá en la Presa del Azúcar, y nos fuimos y le digo, ¿sabes qué, güey? Traigo unos señuelos ahí que me diseñamos, pero la verdad no me gustó el diseño, wey, está bien feo. Y lo pusimos en arreglo Florida. Y que dijiste, está bien feo, pero se mueve mucho. Se mueve mucho, entonces hice
con la punta de la caña hice un 8 en el ¿cómo se llama? En superficie. En el agua y en la superficie. Y vimos que la lagartija, pues obviamente se movía a lo muy que... Muy torpe. Muy torpe. Y le dijo, oye, ¿y esa tontona qué? Y se le quedaron las tontonas. Total, empezamos a pescar, agarramos una hilera de palos que estaban pegadas al arroyo. Oye, de repente una de 4 libras, casi 2 kilitos. Dije, bueno, una golondrina no hace primavera cuando la buena sombra le cobija. Acá. ¿O cómo va? Algo sí, así. La cagué, ¿no? Perdón. Bueno, entonces... Lo bueno es que pesca y no escribe. Espérame, güey. Oye, y seguimos tirando y de repente, 7 libras. Dije, chingas, esto ya no es casualidad. Dije, ya marcó. Interesante, ya marcó. Seguimos tirando, salieron lobinas de 800 gramos y 1 kilo y de repente se prende una de 9 libras. Y adelantito una que sacó Rodrigo de 11 libras. Dije, oye, esto es mucho. Dije, a lo mejor las agarramos muy activas. Y me dice, oye, ¿por qué no vamos a las piedras de acá en una zona que le dicen las peñitas y lo probamos con arreglo Carolina? No, pues fue una locura. Entonces llega Esteban una semana después y me dice, oye, es que mira, pensé moverle. Le dije, no, espérame. Así déjalas, güey. Alto ahí. Le dije, quietos todos, como dice mi compadre Pablo Cantú. Dije, no le muevas nada. Dijo, pero están bien gachas. Le dije, no, ya sé, güey. Pero estas son como Oribe Peralta. Está bien feo, pero juega con madre. ¿Sí? Entonces, pues, ¿cuál es la bronca? Así déjalas. Pues, ¿para qué quieres señuelos que pesquen pescadores? Yo quiero señuelos que pesquen lobinas. Y parece que la Gula Mander, ahora que nos la está fabricando nuestro buen amigo de Color Baits, le dio... un toque, le dimos una rediseñada que aquí lo pueden ver en pantalla. Es una acción impresionante la que hace la lobina allá dentro del agua. Mira nomás. La lobina, la lagartija. La lagartija, pero la lobina se acciona para atacarla. Pero mira el movimiento que tiene. ¿A poco no se ve así como que le quieres morder tú también, güey? Sí. Mira nomás. Qué bárbaro, güey. Mira nomás. La acción de las extremidades son las que le modificamos nuevamente. Y ahí está el resultado y ya lo vieron ustedes al final del programa, porque nada más traías una, ¿verdad? Sí, un prototipo. Me queda el último prototipo. Es correcto, entonces ahí lo pueden ver. Si les gustó la Gula Mander, regálenme likes, por favor. Y ahorita Edgar Jr. les va a explicar para qué está diseñado Gula Mander, porque es versátil el señuelo. Muy versátil, sí, la verdad, aquí se los vamos a... Ahí se ve, no lo abras. Van llegando, güey. O sea, no seas abusón, güey. No, pues si no, ¿quién no lo abro? No hay pedo. ¡Que lo abra! Pero si ya vieron cómo se movió ahí en el agua. ¡No me importa! Mira, cabrón, nomás porque cumples años, güey. Se te perdona todo, pero nomás hasta las 12, güey. Ahorita vamos a ver cómo te va a ir. Sí, pues básicamente, como lo vieron ahí en el agua, la lagartija es de 6 pulgadas. Mira, Carlitos, no es, si trabaja, ya está listo con la cámara, güey. Qué diferencia, güey. Se siente aquí el movimiento. Es una lagartija de 6 pulgadas. No es el clásico tamaño de la Magnum, que es de Zoom, que es la lagartija clásica que todo mundo llegamos a usar o seguimos usando. Esta es un poquito más corta, pero tiene mucho más volumen hacia los lados. Ya la vieron cómo se mueve ahí en el agua. Y este señuelo lo puedes utilizar para flipear a los palos con arreglo Texas o Florida. Lo puedes castear en arreglo Texas en áreas abiertas y lo puedes utilizar también en arreglo Carolina. Y yo digo, güey, no sé tú, salvo tu mejor opinión, ya ves que siempre me estás contradiciendo, que si le pones un anzuelo pesado, güey, de esos de heavy cover, y lo tiras arriba del zacate, güey, debe de hacer una... no se le había ocurrido a mi hijo, ¿verdad? Pero no, su papá es un tonto. No te creas, güey. No, pero este es orgullosamente diseño de aquí de casa. A ver si el japonesito intenta el japonés empieza que se las quiere copiar el güey, porque yo personalmente voy a su casa. No es cierto. No, inventen sus propios señuelos, o menos en copiones. Sí, ¿Qué colores vienen? Ahorita tenemos ya en existencia 4 colores, que es el Summer Green, que es un color muy popular, que es muy efectivo, que es el Green Pumpkin con laminado chartreuse. Tenemos este que se nos ocurrió. Me hubieras puesto Kawasaki, güey, o algo así. Este que se nos ocurrió combinar estos dos colores, que es el Jump Bug en la parte de arriba y la panza chartreuse, que se llama June Chart, sí. Ok. Y también hicimos para agua revuelta, agua muy, muy, cuando está, por ejemplo, ahorita que ha estado lloviendo, que se revuelve el agua, colores como este, que es Black Blue laminado, es azul, con escarcha azul,
y la panza es negra totalmente. Cuando sólida. Se viene un aironazo así que revuelve el agua, que sabes que las lobinas están ahí, pero quieres ayudarles a que lo ubiquen más rápido, uh-huh. en agua turbia ese color está hecho, perfecto. Mira, hasta para pescar de noche es muy buen y color. Y voy a... ¡Que lo abra! Compadre, ¿quién crees que paga todo lo de aquí, hombre? Chinga. Me lo recordaste. La dueña. Ahí está, otro color. Otro color clásico que no debe faltar en tu caja de pesca es el color Okeechobee Crow, que es un blue sapphire, es azul con escarcha azul y la panza green pumpkin. ¿Qué tal? ¿Qué tal pollo? Pero ese le agregas color fish en el chartreuse. En la colita. Sí, porque preguntaban la vez pasada que por qué no la hacían con cola verde. Le digo, güey, pues es que ves que jala la colita verde, ves que no jala la cola verde, pues o vale. Puedes usar cola verde, cola roja, cola azul. O sea, tú le puedes modificar a la tinta que tú quieras o al color que tú quieras en lo que es la parte de la colita. Es correcto. Exactamente. Perfectamente bien contestado, compadre. Entonces, ahí está ya al final, digo, fueron 5 meses de estar... Y cambiando 7 moldes. 7 moldes diferentes, que eso es lo complicado, hacer el molde y luego probarlo y decir, jaló, no jaló, ponle esto, quítale el otro, pero ahí está la acción nuevamente. Si Beto me hace favor de compartirnos otra vez esa imagen, que la verdad yo me quedo anonadado, son hipnotizantes las ondulaciones que hacen las patitas, irá nomás. Dime si no le ataca una lobina a eso, güey. Ya lo viste. Lobina, irá nomás. Oye. Y luego el macetón, fíjate que también la cabeza. Ahí está. No, el Junior no, güey. ¿Sabes que le modificamos también la cabecita al modelo anterior? Porque como las se fundían, o bueno, se vaciaban a mano, aquí se hacía una cavidad y se rompía, se muy fácil. Huequito. Ahorita si mi compadre Carlitos me hace un close-up de la cabeza de la lagartija, bueno, vas a hacer close-up a mí. Mira, fíjate cómo viene un poquito más gordo aquí para que el escalón del anzuelo, obviamente... ¿Trae papada? Sí, esta es una papada. Sí, fíjate que sí. Sí, le pusimos papada... para que el escalón del anzuelo, pues obviamente embone mejor ahí y no se esté corriendo para abajo. Y resista, ¿no?, más. Y las patitas, las extremidades fueron las modificaciones que le hicimos. Y a manera de ser sinceros, es el mismo diseño que trae lo de Race Tail, pero tenemos el permiso la por escrito. Autorización. La autorización por escrito del señor Steve Parks para hacer esto, ¿verdad? Para que no vayan a empezar, ay, me lo voy a fusilar y que va a andar el. Si él pudo, yo también. Sí, sí, el enanito de allá de Chapala que andaba fusilándose los cangrejos y al final de cuentas no sirvieron para nada. Pero sí, bueno. Ahorita que mencionas Chapala. ¡Ah, en Chapala! Ya cobró su primer golona, su primer víctima aquí en el cuchillo. ¿Quieren ver el video de Chapala? Porque flipeado en los troncos también funciona. ¿O no le quieren ver? En los tules, perdón, en los tules. Si ¿Sí lo quieren ver, no. Si ¿Sí lo quieren ver, juntan los likes. Si lo quieren ver. Si lo vemos, ahí está. A ver, lo tiene ya listo, Beto. Mira, ahí está la raza ahí tirando en esos tulecitos que estaban ahí. Fue precisamente con el mander. Ahí lo pueden ver que lo trae el otro compadre ahí, nomás que estaba tomando, no estaba pescando. Ahí lo pueden ver ya capturas de buen tamaño en el lago de Chapala. Y próximamente les vamos a pasar los videos donde estamos pescando en diferentes partes de aquí o en diferentes presas de la República Mexicana. En diferentes condiciones. Y en diferentes condiciones para ver que a ver cómo funciona. A ver qué onda. Estoy viendo ahí que estaba bueno o no estaba bueno y que sí. No la metan en la persoga. No. Sí la soltaron. Sí, fíjate, la soltaron. Es un saludo para mi compadre Ahmed Saleme, que fue quien sacó esa lobina de allá de Guadalajara. ¿Quién? Ahmed Saleme. Ah, pues deja saludarles. Que también es kayakero, mi compadre, ¿eh? Ya ha venido hasta acá, hasta el cuchillo, ya ha venido a la boca a participar. Parece que es primo Aladino, ¿no, güey? Yo creo que sí. Sí, soy el hombre así, como medio curioso, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver el video, dice Alberto Silva. Ah, es que lo estoy viendo desfasado. Desfasado. ¿Verdad? Muy bien, ahí está. Bueno, para que vean que flipiadito ahí en esas estructuras funciona en Arroyo Carolina, y ahora que suba el nivel de la presa, se me hace que hay que tener ubicadas áreas verdes que se van a cubrir y vamos a probarla y a ver qué tal funciona. Entonces ya en la página todavía no están disponibles, pero aquí en la tienda física ya los tenemos aquí. Yo creo que mañana quedan listas. ¿Para cuándo queda, Beto? Mañana. Pero me le va a tomar unas fotos para subirlas a la página y le pone unas pestañonas como las que traen las señoras ahora, para que se vean muy contentos. Fíjate que me preguntan, ¿se usa igual que una lagartija común? Pues básicamente sí, pero esta tiene más acción. Sí. De hecho, también te puedo sugerir que si quieres encontrar la lobina rápido, utiliza a lo mejor una lagartija de 6 pulgadas. Okay. De la de Zoom o la cualquier lagartija de la de Yuma, así, algo finito para que las encuentres rápido y luego ya después busca seleccionar con la mander. Dice mi compadre Héctor Luján de allá del centro del país que la mander en Simapán también pega muy bien.
Perfecto, vamos, compadre. Y ese es el modelo anterior. Espérese que vea la versión nueva para que vea que... ¿Hacen envíos? Me preguntan si hacemos envíos. Sí, bueno, nosotros no, la paquetería, pero de aquí se los mandamos, pues, o sea, sin ningún problema. Parece Millennial bailando. ¿Quién? Ah, la lagartija. La lagartija. Yo. No. O allá el señor González. Se salvó porque ahora no hay audio para que baile. Se salvó. No, ya perdí toda credibilidad. No, ni carne asada, ni baile. Ni baile. No toma tres ticatis y ya anda hasta el soquete diciendo puras sandeces y... Chinga. Pero bueno. Oye, me están aquí diciendo que no les mandamos saludos. ¿A quién? Acá. Mándale saludos, por favor. Mira, dice, saludo a Santi Morín. ¿Otro árabe? No. Que es un niño de 6 años que es bien picado para la pesca. ¿En serio? Sí, saludos a buen Santi. ¿Santi? Santi. Se debe agregar Santiago. Santiago, sí. Yo le voy a decir Chaguito. Ah, bueno. Es igual. Dice, también saludos al tío Coahuila, desde el centro de Monterrey, Aguascalientes, y... A la raza pescadora Saltillo. Muy bien. Durango. Saludos al Renegados Fishing Club de Río Bravo. Muy bien. Y lo pone aquí. Dice, muy difícil buscar las lobinas en puntos. No daba y de rato ahí estaban. No sé si por la hora o se mueven a cada rato. Saludos. Sí. Muchas veces es importante hallarle el timing a los puntos. Saber cuándo están ahí. O saber si en esa zona donde te jaló bien, estaban comiendo o estaban estacionadas, tienes que aprender a ubicar ese qué es lo que están haciendo las lobinas en ese rato. Hemos tenido zonas de pesca donde llegas en la mañana, jala muy bien y apenas sube el sol o empieza a calentar el sol y deja de jalar el punto. Se comportan diferente. Eso quiere decir que en ese punto estaban comiendo nada más. O sea, se subían a comer y luego se iban de ahí. Sí, no, que muchas veces no se van muy lejos. Muchas veces se van ahí, si las agarraste comiendo en lo bajito, busca el primer escalón, la primera caída o alguna zona de palos y lo más seguro es que se van a ir a descansar después de comer. Dice Manuel Rodríguez, ¿los señuelos color baits les afecta el color fish o algún tipo de pintura? No, compadre. No, es plástico normal. A los que les afecta es a los Seaman por el material que se llama el Aztec. Muy bien. Saludos a los Regios Fishing Club. ¿No eran ustedes, compadre? No, ya es otro. ¿Ya es otro? Es otro. Ah, ok. Deben de ser de aquí en Monterrey, ¿o no? Creo yo que creo. Los patrocine el papel de baño, güey. No. Bueno, ok. Vic Peralta, regálame unas para probarlas. No. Víctor. Todavía que se llevó tu lancha. Te llevaste mi lancha, güey. Lo otra quieres que te regale el señuelo, güey. No. Se ve con madre la lagartija. Saludos. Yo también, güey. También. Muy bien, saludos, toda la raza, Enrique Pérez, Miguel Dávalos, saludos de Santiago, Nueva York, y que sepa no solo los Seaman, ya contestó mi compadre Luis, dice, saludos desde Chihuahua, ya se está poniendo bueno por acá con las lluvias, los esperamos en el torneo, claro que sí. No, que no sube dice, nivel. Está compadre. Y va a estar, y lo dije, voy a tirar en el zacate recién. No hay, güey, zacate. Está todo seco. Le dije a Robin Reyes, a mi compadre presidente del Club Marrana, le dije, compadre, que está abajo, aviéntele zacate, o sea, semilla de zacate en toda la orilla para que quieras que se la comen las vacas, compadre. Como que la chingada, bueno, entonces no le echen nada. Siémbrale estructura como los ¿cómo se llaman? Los basta de... No se crean. Vic Peralta dice, ni aceite le dejaron, jaja. Dice, uy, que la chinga. Dásela ahí bien barata la lancha y quiere con aceite, chinga. Tanque lleno. Y no hay suerte para el hombre honrado. Muy bien. ¿Qué sigue, hijo? Que baile. Ni baile. Pelado más arrítmico, no he conocido yo que este vato. Pero bueno, ahí están ya disponibles Gulamander by Color Baits o al revés. ¿Cómo va a ser? Vamos a poner, pues ahí está ya, hombre, ya. La Mander. Que hicimos nosotros y... Y luego les vamos a hacer la Mandercita y la Megamad. Es a las 8:30, señor. Qué bárbaro. Es a las ocho y media, señor, también usted. Venga, qué talento. Entonces, ahora sí. ¿Y va a cobrar el turno completo? No, hombre, cierra la puerta, regrésale que el próximo martes no venga a jalar. Así vamos. De fácil. Pregunta, ¿la caña que es normalmente para usar el arreglo Carolina también lo puedo usar para paletones deep diving? No, compadre. No. Sí la puedes utilizar, pero vas a perder muchas capturas. Sí, es que... ¿Sabes qué? El problema de seleccionar una caña adecuada para la técnica o el señuelo que vas a utilizar, el problema no es lanzar el señuelo. Sí lo puedes hacer tranquilamente, sin ningún problema. El problema se va a presentar cuando la caña, bueno, cuando la lobina ataque el señuelo y la caña tiene que hacer la acción para lo que está diseñada.
Y ahí está la bronca de cuando no traes la caña adecuada, mi compadre Rafita de Pescando Aventuras con Rafa, que le mandamos un saludo, no se les peló un lobinón, no. Hombre, pero lobinón. Pues, compadre, pues ahí te das cuenta por qué se le invierte en el equipo, hombre. No, y aparte que mi compadre Rafa se tardó una eternidad con la red, qué bárbaro. Sí, no, compadre, la verdad. Siempre, siempre tiene que estar listo. Yo digo disponible. Que la culpa fue de Rafa, no sé ustedes qué opinen. Fue Rafita. Yo creo que no quería que sacaran ahí el récord. Dice que el chavo ya no le habla, güey. Pues yo hubiera hecho lo mismo. No, yo lo hubiera a mí me dio coraje que no fue mi lobina. Mira qué pelados tan chulos. Señoras, aquí se los tengo en paz, para que no estén con pendiente ahí en la casa. Ya, no, qué chulo. Las antialcohólicas ya están, ya están arregladas para toda la gente. Para una tarjeta aquí de bazar. Dice, compadre, ¿ya está lista la lancha de Junior para la guiada? No. Sí. ¿Quién dice? Sergio Cantú. Pues eso no es una lancha para andar guiando, güey. ¿Por qué no? Contrario, no, está bien equipada. No, para que... no, no. Cómprate una como la del peloncito que anda ahí, el charlatán este. Que... Pero bueno. Sí, de Rafa. Sí, pobrecito mi compadre Rafa. Le fue como en feria con esa lobina. Está muy, muy buena esa lobina, la verdad. Le fue peor el partner. Pero es que trayendo la caña adecuada para el señuelo, no ocupa ni red. Pues no. Digo, tú traes red porque pues estaban los chavos que andan echándole ganas. Pero yo la verdad a mí no me gusta usar red, no me gusta usar red, ya lo han visto en muchos programas, porque eso te obliga, te presiona que hagas bien las técnicas y obviamente no se te van las lobinas. Ya han visto ustedes que levantamos lobinas de 10 libras o las que traes con, que nos toca sacar con paletones, pues ahí las presionas junto con la lancha y las subes y pues traes la red y como que chinga, se me hace como que meter gol con la mano, güey, no sé. Nada más en los torneos. Bueno, ni en los torneos. Hay bueno, un sí. Episodio ahí en un torneo en la presa, ¿cómo se llama? De las Tórtolas. Las Tórtolas, no traíamos red. No. Ahí en Chihuahua, cuando me tocó pescar allá con el señor Armando, que le mandamos un saludo, y me regaló un encendedor bien bonito, güey. Chinga, pero se me viene perdiendo, güey, a ver si no me va a regañar la señora Erika. Les mandamos un saludo a todos allá hasta Chihuahua. Oye, me dicen, mira a Chuck Norris en el programa. ¿Quién es Chuck Norris? Pues no sé, más que mi compadre. Sí, es mi compadre, ¿verdad? Míralo, no, mira, unos caratazos. Sí se parece a Chuck Norris, mira. A ver, compadre, es una cata, güey. Pollo Vaso, dice, ahí le va, si está lloviendo macizo para la sierra entre Sonora y Chihuahua, está cambiando mucho el patrón de pesca, porque el patrón de bazar es que me mantiene al 100. Fierro para lo viachi. Ok. ¿Qué pinche dialecto estás hablando, pollo? ¿Qué me quiso decir? No entendí. ¿Como que el patrón que va a cambiar o qué? Sí, que como ha estado lloviendo mucho en la sierra de Chihuahua, pollo, y de Sonora. Ajá. Que pues están llenando las presas y va a cambiar el patrón. Ah, ok. Es el patrón de otoño que le llaman allá los gringos. Ahorita se nos adelantó la temporada de huracanes y de lluvias fuertes. Bendito Dios, porque sí nos hace mucha falta el agua. Esperamos que con agua no vuelva a soltar el agua en el cuchillo, que se la bañaron. Oye, están ahí aventando la mitad de la presa, la aventaron a la presa del azúcar, y del azúcar se fue al Golfo de México, se desperdició y ahora salen. Ahí les encargamos que cuiden el agua. Pues cuídala tú, güey. Y a los que la estén tirando los vamos a multar. Sí, ahora sí vienen a multar, como no multaron al que le abrió la llave ahí. Pero bueno, dice, no sabes leer. Escribe bien, güey. Las comas. Que Armando pague los ticatis. No, las sí. Las comas dice, son gratis. Antonio Hormigo, que oye, se está desvelando, mi compadre, en España. Pues, ¿a qué horas jales velador o qué, Antonio? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es allá? ¿Qué hora es en España? A ver. Son siete horas para adelante. O sea, son las 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Son las 4 de la mañana. O está en el gimnasio o anda de velador o algo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué les iba a decir? Bueno, ya terminamos, ya no hay más dudas, ya no hay más preguntas. Saludos a toda la raza, a todos los peques que nos están viendo. Tenemos la sección BDP Kids. Ya la tenemos lista, sección de BDP Kids. No se les olvide mandarnos las fotos de los niños a edgartelles@vámonosdepesca.com para que aparezcan aquí en el programa y el fin de mes hacemos el concurso. El contest. No queremos tramposos. Por ánimo favor. Con la cápsula, con BDP Kids.
Gracias por continuar con nosotros. Ahora sí, vamos a la hora de la gente feliz. A la gente, a la hora donde están todos así de uñas, donde están esperando a ver si se ganan algo, porque hoy tenemos el sorteo del presorteo del anteposorteo, que es presentado para todos ustedes por Lobina Negra Monterrey, y viene el señor Jesús González. Oye, tú no sabes algo, güey. No, yo no sé nada. A partir del mes que entra es Lobina Negra Monterrey SADCB. ¿Cómo estamos? Pues me asustó, oiga, pensé que venía a saltar. Qué bárbaro. A ver, ahora sí. ¿Qué? ¿Se aventó un churro maíz o qué? Ah, sí, no, se fue a las hermosas playas de allá del Real de 14. ¿Qué chingados? ¿Dónde andaba? Me fui a una cabaña. Ah, se fue a una cabaña. Se me hace que lo tenían internado en rehabilitación. Estaba anexado, estaba en el anexo. En la de Julio César Chávez. Oiga, ¿qué trae? ¿Ahora qué trae? Trae sueño. El segundo presorteo de la rifa de la Nitro para los clientes que cumplieron con el primer pago programado. Ya ¿te hablan, güey? Ándale. No, esta es de la caseta. ¿Son 200, güey? Son 200. ¿200? ¿Sí? Ah, ya vendió todos los boletos. Ya se vendieron en 3 semanas. ¿En serio? De hecho, ahorita traemos ya en puerta la segunda rifa de una embarcación, es una Skitter 2001 con un Mercury de 150. Yo creo que ya la próxima semana la vamos a sacar ya a la luz. La verdecita que está ahí. La verdecita que está ahí. Ya la vendí. Ya la vendió. Ya la vendió dos veces. Ya ahorita le regreso su dinero. Ya van aproximadamente 70 números ya que la raza ha estado ahí pidiéndola. ¿Se acuerda de aquella vez que subió la publicación ahí de que... de que le íbamos a rifar. Bueno, empezó la raza pidiendo números y pues... ¿Van a querer boletos ustedes para la rifa de...? Compadre, ahora está la cápsula y luego la rifa, para que... O la voy a poner al revés la otra semana para que se traiga otra carne. Ándale. Muy bien. Ahora sí. Revuélvale. A ver. ¡Ah, chingada, las bolas rojas! ¡Ya cambiaron! Ya. ¿Qué es eso? ¡Ay, no vamos! Parecen vamos. Ojos de lobina, güey, no manches. A ver, se ve. De ahí. Robalo. ¡Ay, de robalo! Se va a papear el. No se ve. No ¡ah, se ve, pues es que el reel es rojo! Pues por eso. A ver, mira. A ver. Vamos a hacerle así. ¿Qué va a hacer? Pues para que se vea. Pensé que ibas a bailar tú, güey. A ver. No, me cámbiale la otra, güey. A ver. Ahí está. A ver. Yo digo que ahí va a estar el truco. Del 1 al 25. Van para la olla de las aguas locas. Ya se quebraron, güey. No, hombre, no fue. Ya metieron el ganador ahí. ¿De del 26? ¿Por qué no viene 50. El interventor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a dar fe de esto? Compadre, tráigase el corbato a la chingada. Véngase aquí a... Es más, póngase una de esas de ¿cómo se llama? Rod Glob, como si fuera corbata. Y viene a dar fe aquí, por favor. Es que es notario, sí sabía. Es de esos, se andan robando terrenos allá para García. ¿Qué onda este qué es? Ya me revolví. Pero que va y le dice toda la ahí gente. Ahí está, del 76 Luis Rojas, al 100. Mi compadre Luis Rojas, que hace 4 meses le vendió una Ranger y fue a usarla y no la cargó las pilas, ¿tú crees? No, sí, ya. ¿Y qué te dijo? No jaló. No jaló. Del 101. 101. El otro día le fue a prender la lancha a un cliente, güey, que no jala la mugre que me vendiste. Y le chingue, le ponle neutral, compadre, si no, no prende. Chinga. De todo a la mata. Muy bien. Juntan los likes. Los likes. El 126. Ahora, ¿qué mitote va a hacer usted? ¿Qué, 126 al 150 de la lancha? Ah, bueno, ya, a partir de mañana vamos a lanzar la segunda gran reta magna. Aquí traigo ya los premios. Van a ser 10 lugares. Otra magna. ¡Órale! 150 y ¿qué? 151 al 175. En primer lugar vamos a aventar un Sigo 110. El segundo lugar un vale de 10,000 pesos canjeables en bazar. El tercer lugar, un vale de 5,000 pesos. Se fueron los... El cuarto lugar... Las divisiones, güey. Un vale de 3,000 pesos que dejales aquí en bazar. Ok. En quinto lugar, un cartito como el que trae ahí un smash. Smash. El sexto lugar va a ser otro carrete, el Spin Spool, el FS.
El séptimo lugar va a ser una, ¿qué tal las divisiones? Una caña KBD Extra Heavy para flipear y pichar. ¡Órale! El octavo lugar va a ser una maleta KBD. El noveno lugar va a ser un case para guardar las cañas del use. El décimo lugar, una Cal Coast de la Rod Mule para que transporten las cañas. ¡Órale! Y vamos a aventar los presorteos también, que va a ser un carrete y una caña. Aquí de mañana vamos a aventar la rifa y va a estar en 750 pesos el número. 750 pesos. Oiga, ¿por qué no rifa la Ranger esa 2020 que tenemos ahí? ¿Cuál? La Ranger 2020 hace 50 mil boletos de a 30 pesos. Así le hicieron los onzos aquellos y no han vendido nada. ¡Alegría! Ya no hay que hacer, ¿verdad? Pobrecito. No paran de hacer ridiculencias, pero bueno. ¿Ya están? Sí. Ahora sí. ¿Cuántos números? ¿Vamos a darle la vuelta? ¿Uno? No, bueno, vamos a sacar 5, la quinta es la quinta. ¿Un premio? No, al cabo hay tiempo, usted no se preocupe. La quinta. ¿Para dónde va? Ah, sí, es para adelante. Estas sí se ven como la Lotería Nacional, sí se ve con madre. Va la primera. Esta no cuenta. Este va para atrás. Este es el número. ¿Dónde está la cámara? Aquí está. A ver, es el número. ¿Qué es? 91. Ah, 91. Sí, ya vi el 1. Ahí está. Número 91. Ahí se alcanza a apreciar. Ahí está, ¿verdad? Sí, porque trae el piquito del 1 ahí por un lado. Número 91. Este salta. Háganle así. Sí, porque el director de escena hoy llegó tarde y pues bueno, usted sabe. ¿Compró boleto para la lancha usted, compadre? Dos. Ah, ¿tú cuántos compraste, Paco? No más diez. A Paco también está aquí en el. De veras. Y le podemos hacer ahí para que se gane el carro. No, ¿verdad? Ok, no se puede. Aquí es parejo. La siguiente es para el número 132, ahí está. Este también va para afuera. Va para afuera. Salta como tapón de sidra. Sí. Sí, porque el de producción llegó tarde. Pero ya se fijaron que no falló nada, güey. No, nomás no viene huevos tibios y todo. Puro centavo, güey. Allá anda en Cancún el cabrón. Que se fue manejando hasta Cancún, güey. Y iba y llevaba el dron ahí volándolo. No lo vuela cuando andamos grabando, güey. Ahora sí. A ver si no manda fotos tirar en la playa porque lo recoge esa garpa, güey. Número 40. Ahí está, ¿dónde está? 49. Ay, cabrón, ahí está. Sí se ve. Ahí está. Número 49. Número 49. ¿Quién fue el 49? Rodolfo Ramos. Ah. El silenciado Rodolfo Ramos. Vamos al cuarto. ¡Qué pa! Vamos, para que vean, luego no se quieren salir. Ahí va. ¿Dónde están los likes de las señoras fodongas que dejan ir, que las que no dejan ir al señor a pescar? Oye, no, espérame, pero las fodongas son las que no los dejan ir a pescar, güey. No, los que decir, las señoras machetonas son las que se andan pescando ahí. Sí, las que sí nos comprenden. Número 174, número 174. Ahí está. Ese fue el cuarto y ahora sí viene el definitivo. Hagan changuitos. Están las redobles. Sí, yo lo saco, sí lo saco. Saco un 6. Ahí va. Y a la primera. Híjole. Ahí está. Valerio. Ahí está, anda. Valerio. Salió todo rojo, güey. Ciento, ¿qué? 93. Oh. ¿Quién es el 193? Paco Garza. No, papi. Es en serio. Ten, Paco, tu reel. Gracias. Oye, Paquito, vente para acá para que mandes saludos a la raza e invites. Oye, güey, pues es que compró 10 boletos también. Ah, y hasta dejó 500 pesos de más, sí, ¿verdad? Se los regresó. Se los regresó. Sí. Se los trajo de cheve ese día. Paquito, aquí hacemos entrega. Digo. Dame tu opinión de las rifas mitoteras del señor Jesús González. Excelente. ¿Sí? Nada, ¿sí, verdad? ¿Qué? Ey, se acaba de ganar un Razor allá en no sé dónde, ¿verdad? Cuando la sobe, la trae. Sobe el lomo, güey. Qué bueno que así fueras para pescar, cabrón. No, te quedas. No se crea. Oiga, pues muy al pendiente y aprender el carbón ahorita porque ya mero nos vamos, ¿verdad? ¿Estamos bien? Gracias a Dios.
Vamos a echarle el trancazo. Muchas gracias. Paco Garza. Este bárbaro. ¿No quieres un quinientón? Un quinientón por el carrete, ¿no? Un quinientón. Lo hubieran visto cómo salió el cuchillazo, güey. No, así del color de la playera, así estaba Paquito ese día. Y eso que estaba acá en tierra, ¿verdad? Decía, mi lancha, mi lancha. Pero bueno, Gil Garza, ese güey se saca todo, dice. ¡Epa! Gil Garza dice, ese güey se saca todo. Ahorita me ibas a comprar un boleto al Tec, güey, no seas gacho. A ver si ya. A ver si jala. Ya me retiro yo, ya me quiero ir a pescar a gusto toda la semana. Como si no fuera, chinga. Pero bueno, échele. Dijera Paco Stanley, ese es de la rifa, ya quisieran su media hora. Está bueno. Me pollo. No entendí. Voy a ir allá a Ciudad Obregón, güey, a saludarte. Vas a ver. Saludo al señor Alfredo Marías de la tienda Vas de Pesca, ahí en Ciudad Obregón, y a Arturo Gardea, que oye, le metió galleta a la tienda. Machín. Porque vamos al torneo del Club Marranas, ahí tenemos el promo. No tenemos el promo. Al cabo es hasta la otra, dos semanas nada, empieza la promo. Pero sí, vamos al torneo, explícale a la gente porque se me está sacando la encía. El torneo Marranas Bass Club en la Presa La Boquilla, en el estado de Chihuahua, es el próximo 14 y 15 de agosto. Hay una bolsa impresionante, 70 mil pesos el primer lugar, 35 el segundo y 15 el tercero. Más, hay premio al golón, ¿verdad? Sí. Creo que es por día, si no me equivoco. Es por día a la marrana, ellos la dicen marrana. La marrana. Sinagra. Oye, dice Javi García. Niños. Dice Javi García. Edgar Telles, presente. Has mencionado en varios videos sobre la presión. Es con ese, compadre, presión. La otra pusieron aquí cajón con G, güey, pues no. Sobre la presión atmosférica, quisieras. Ok, ahí te va. Es que cuando sube la presión, no sé si te ha tocado que vienes bajando acá por la carretera Saltillo, güey, y donde bajas la sierra, las botellas de agua que traes tapadas, güey, se contraen. Entonces, eso mismo pasa con la lobina, con la vejiga natatoria. Se contrae y busca la profundidad para nivelar esa presión atmosférica y es la zona donde está más a gusto. Obviamente, en esos momentos va a ser muy, muy difícil que ataque los señuelos. Por eso se complica más la pesca. Esos días como los que les tocaron acá a estos chavos, que estaba el agua espejo, como le decimos normalmente. Y el cielo despejado. El cielo despejado y todo. Es cuando se complica más para pescar. Es muy cómodo pescar en esas condiciones, pero no son las óptimas para que la lobina muerda el señuelo. Entonces sí tienes que encontrar el punto clave donde están, en la profundidad que están las lobinas, y ahí es donde te ayudas con los sonares. Si se fijaron en el video, Edgar, Adani y Oscar empezaron a pescar con los Yoro Worm, que son unos señuelos muy chiquitos, que son señuelos que es más fácil que incite a la lobina a que los ataque que si presentas un señuelo ya más grande. Entonces, cuando se presenten estas situaciones, trata de hacer una pesca pues casi tirándole los fines para que ubiques dónde están las lobinas, y luego ya agarras un señuelo para seleccionar las lobinas, que fue exactamente lo que hicieron en esta cápsula. Ahí está contestada su pregunta, compadre. ¿Algo más? ¿Cómo buscar las lobinas cuando aumenta el nivel y hay agua revuelta? Hay una, que es lo que sigue, es el siguiente patrón de pesca. Hay una fórmula muy fácil que es buscar agua nueva. Explícame qué es el agua nueva. Cámbiale la cámara porque se me ven. El agua nueva es cuando encontrar agua clara cuando se incrementa el nivel de las presas. Sube el nivel, se inundan todas las áreas verdes que estaban antes afuera del agua, ahora están dentro del agua. Y buscas donde está el agua más clara, que es donde hay más vegetación, que es donde se filtra más el agua y está más clara. No es clara cristalina, sino que es café sin leche. Es el café sin leche que le llaman, que es un café oscuro, pero que te permite ver hacia el fondo. Entonces, cuando incremente el nivel del embalse donde regularmente pescas, trata de buscar hacia dónde se extiende la presa, donde haya vegetación, pero de preferencia que esté algo cerca de agua profunda para que suban rápido a esas zonas, que son donde van a llegar antes que en zonas que están muy retiradas del agua profunda. Trata de encontrar esa combinación de factores y vas a tener un muy buen día de pesca. ¿Quién agarró la botarga de la lobina? Cámbiame la toma, güey. ¿Quién agarró la botarga de la lobina? Cámbiame la otra toma, a ver, por favor. Mi compadre Rodolfo, no me está ahí atrás, está sentadillo. Oye, ahí te va un tip de los caros. Cuando andes buscando lobinas en áreas recién inundadas, es parte importante que esté la comida ahí, que esté la sardina ahí. Entonces tiras un spinner, que es lo que regularmente usamos.
tiras un rattle trap si te lo permite, y si ves sardinitas que brincan para los lados, no te muevas ahí de esa zona. Ahí están las lobinas. Están chateando ahí. Y lo salen con que, ay, tiene un chingo de suerte, papá. Es que tal suerte. Suerte Paquito, y mira, y no. Pero bueno, ese es tener suerte. Mira, se ganó un carrito, se ganó el carrete, alcanzó a salir el cuchillazo antes de que empezaran las olas. ¿Qué más quiere eso? Ya pensé que iba a decir, pescó conmigo. No, no, no. Señor Jesús González, identifíquese sospechoso. Estoy. Bueno, nomás una ahí. Hágala para allá, hombre, va a traer gérmenes esa madre. Para la Rosita de Saltillo. No, le deben, ya no paga. Sí, no me digan. A ver si conocen a Oscar Daniel Soto López. No. Yo lo conozco. Tiene como 2 meses que iba a regresar los productos que falló en la tanda y ya se desapareció el compadre. ¡Qué vergüenza! No me gusta llegar a estas distancias, pero. No, de hecho el programa no es para eso, pero pues ya. Digo, está pagando, ¿eh? Pero. ¿Qué más? No, Oscar, no, pero Oscar es mi. Compa, déjeme echarle un grito a mi compadre. No, para que, no, a ver de qué manera le ayudamos a mi compadre para que arregle la situación. Para que se reporte, por favor. Saludos a todos los de Saltillo. A los que sí pagan. El número de Lobina de Negra Monterrey. 8128-602174. Para que estén ahí al pendiente. Mañana lanzamos la segunda gran rifa magna. Y la próxima semana ya lanzamos la segunda lancha de este 2021, que va a ser la esquita. ¿Va a querer la otra que va a llegar? La vemos. No, vamos. No la ve, apáguela. No, pues como que, ¿qué le ve? Pues todo, para verla. Yo necesito comprar una para mí. Está igual que un amigo que viene y las ve y no las compra. ¿No? No, que no lo deja la señora y que no sé qué. ¿A cuál de todos? Ahorita te digo. Ahorita deja de agarrar valor ficticio. Ya está escondido, mira, está escondido atrás de los anaqueles. ¿Dónde está? Míralo. Oye, y su correo electrónico. La página está de Lobina Negra Monterrey ahí en el Facebook para que nos sigan y le den like ahí para que estén al pendiente de las próximas rifas y las tandas y lo que tenemos ahí, todas las dinámicas que tenemos ahí de rifas. Y pues el correo es jesus.gonzalez@lnm.com.mx, que es el que hace las rifas de presorteo, sobre sorteo y antesorteo, post sorteo. Es para que la raza se anime a pagar. Muy bien. Se oyó como la canción del Tropical Panamá, de soy cuñada del hermano del primo del gobernador y la chica, pero bueno. Pero pues ya me lo copiaron. ¿Qué? El sector del sorteo, pero bueno, ya no hablemos de eso. El mejor halago, me dijo mi compadre Tron, otro huevón. Dijo, el mejor halago es la imitación. Le dije, sí, güey, cuando no te peguen la bolsa está con madre, güey, pero pues chinga. Eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas y que mucha gente está viendo lo que estamos haciendo. Ahora que yo fui a votar para gobernador, decía, ¿algún otro candidato? Le puse Jesús González. LNM. Le hubieras puesto LNM. Muy bien. Era partido Lobina Negra Monterrey. Le puse PLNM. Ese huevo. Dice, pero hablando de lanchas. No quedó. Bueno, nadie está hablando de lanchas, pero dice mi compadre Juan Yeli Ríos, ¿qué costo aproximado tendrá la instalación de la computadora a una embarcación? No, pues instalarle son 2 arneses y 2 tornillos, compadre. No, el chiste es que encuentres la computadora de ese motor y luego ya reprogramarla para que, pues obviamente, quede jalando bien. 1,500 pesos, 2,000 pesos, nada. ¿Dólares? Pesos. Ah, sí. Estás en México. Oye, me preguntan, oigan, ¿cuándo hacen restock de Lius? Quería regalarle una a mi novio. Aquí hay todavía, pero pronto nos van a llegar más. Aquí le íbamos a escoger su caña. Y si no le gusta el novio, cambia el novio. No va a tener. No se cae. Saludos a todas las muchachas bonitas. Oye, yo sigo impresionado que estos no se callan. Pero aparte de eso, el tema de cómo se ha integrado la mujer a este rollo de la pesca, Diario, bastante. Diario son 4 o 5 señoras, bueno, o novias, ¿no? Que vienen aquí en compañía. O acompañar o a surtir ellas mismas su caja de pesca o a comprar regalos. La del sonar, güey, ¿te acuerdas? Sí. No, esa del sonar, se las platico. ¿Sí o no? Es que llegó un compa, teníamos los sonares, los HDS 7 y 9, y le digo al chavo cállese la boca. Le digo, oye, llévate el 9, güey, la diferencia son 2,600 pesos. Le dije, no pasa nada y te lo facturo como GPS y lo metes a gastos y no sé qué. Y empezó el chavo, espérame, compadre, sí me interesa, es que la tarjeta esta la traigo, ¿te puedo hacer con 2 tarjetas? Sí, con 2 tarjetas, dame tortibonos y puntos de Infonavit y la chingada, o sea, todo, pero llévate el sonar. Y la chava así nomás se le quedaba viendo. Y dijo, ¿cómo ves, amor? Y dijo, no, pues tú sabes.
Y chinga, es que si efectivo te puedo... Sí, güey, pues dame efectivo, lo que sea, güey, nomás no te lo robes. Y empezó el chavo, no, que sí, que no sé qué, chinga. No, compadre, se me hace que me voy a llevar el 7 porque no completo el otro. Pues la chava, así bien seria, sacó su bolsa. Dijo, llévate el 9, culo. No, yo me fui para allá, para el baño. Dije, no, yo no puedo, o sea... Le compró el 9, se lo compró la chava, la novia. Digo, estaban muy jovencitos los dos, pero... Llévate el 9, chulo, sin H. Dije, ay, con su pinche madre. Dije, no, qué bárbaro. Esos son mujeres, ¿no? Dices, ay, que no vas a ir a pescar. Y si vas, me das lo que te gastas allá también a mí. Cámbienlas. Nada, se crean. Vámonos. Señor González. ¿Va a preparar la carne ahorita? Sí, voy a preparar la carne. Pedo. Cumplió años. ¿A dónde voy? Cumplió años Alex Salinas, el día 4. Sí. Y ahorita cumpleaños Valerio. ¿Y Cacho? Ay, ¿también? Cacho también. Aquí sí lo chocamos, Cacho, para que vea que aquí sí lo queremos. Ahorita le prendemos ya el carbón. En Maya me voy a prender el carbón. ¿De veras? Sí, sí, sí. Y ahorita se va a ir en media hora, vas a ver. Sí, de repente, oye, ¿dónde está Chuy? No, pero bueno. ¿Cuál número fue el ganador? ¿El mismo, compadre? 193. 193 de Paquito Garza, aquí está, y aquí está el interventor, ahí dio fe todo el rollo, que le maromeamos ahí ahora las bolas rojas, pero muy bien. 193, foto, ajá, dice. ¿Quién era ese? ¿MC Hammer o qué? A ver. Estamos. ¿Quién? Mira, a ver, cámbiale. Míralo. Ah, can touch this. Yo digo que se parece... Se parece más a Chivigón, el que sale con la señorita Cometa. ¿Te acuerdas, compadre? De Chivigón, ¿no te acuerdas? Mira, ¿a qué no se parece? ¡Ah, cabrón, ya lo taparon! Este es el músico. Paquito se parece con ese bigote, se parece al músico de la lotería. ¿Iraste para acá? Míralo. Beto Gurto, ahí en el panel de control. Oiga, ahora no la cajeteó. Ahora no la cajeteó nadie, güey. Salió con madre. Qué bueno. Se me hace que ya encontramos el tomate podrido. Sí, de la caja. Isaac Telles. Tráete la música, güey, para que baile el señor. Carlitos Martínez, acá que se fue el encargado de producción. Carlitos, muchas gracias. Gente comprometida. El señor Toño Macías, el puntual de aquí de la producción. Toño Macías. Y Sergio Hermijo, la porra te saluda. Carlitos Junior. Carlitos. Y toda la porra de Sol que estuvo el día de hoy. ¡No! Chuck Norris. Dice Gil Garza, mi compadre Gil Garza. ¿Sabes que mi compadre Gil Garza es bueno para los trompos, güey? ¿En serio? Sí, se cortó el pelo para que no lo agarren de ahí, güey. No, es bravo el cabrón, es muy bravo. Lo van a jalar de la barba. De la barba. Bueno, ya no sabe uno ni qué rollo. Señores, Edgar Junior. Muchas gracias, señores, y nos vemos la próxima semana, el próximo martes. Yo digo que en punto de las 8:30. Sí, porque no va a venir aquel huevón tampoco. Ah, no, pues entonces sí, ahora sí arrancamos a las 8:30. ¿Por qué no le aplaudieron a mi hijo? Si no quieren, ya no grabo. Y un servidor, Edgar Telles, les da las gracias por habernos... Ah, porque... ¿Cuál cámara? Esta. A ver, pero apúntele bien, me agacho, le sube o qué pedo. Ahí está. Porque yo te quiero ver triunfar en el agua. Se me erectaron las madres estas. Ok. Les damos las gracias por haber estado con nosotros y acompañarnos en este programa hecho por pescadores y para pescadores que se llama... Ya me agarraste la mano.